Buenos días a todos y bienvenidos un día más al canal de Arlequina Lunática. Bueno, hoy os traigo información de un evento que voy a realizar en mi canal. Como podéis ver a un lado tenemos la información del evento que se está realizando en Japón, que es Cherneas e Ibeltal Vario Colores y Six Garden de la serie X, Y y Z. Bueno, la cuestión es que ya ha empezado a repartirse a Cherneas. Se reparte en Japón, solamente en Japón, del 29 de octubre del 2015 al 12 de enero del 2016. Y bueno, yo he conseguido este Pokémon, como podéis ver aquí, y voy a repartirlo. Entonces, os voy a mostrar. Voy a repartir entre vosotros, entre mis suscriptores que no hayan conseguido este Pokémon, voy a repartir estos 30. Podéis ver que es el Pokémon de evento. Lo que pasa es que el objeto de la cinta clásica no lo lleva, pero bueno, es que es lo que tiene. Pero bueno, la cuestión es, lo importante es el Pokémon. Es el mismo, como podéis ver, el EO. Te lo dice claro, es del de X, Y, Z. Y bueno, podéis ver naturaleza uraña, también tengo el de naturaleza rara, uraña de nuevo, osada, locada, firme. Como esto es aleatorio, pues te puede salir la que te puede salir, pero bueno, básicamente es esto. Quiero decir, vamos a ver. Este evento solo voy a repartir a aquellos que se suscriban a mi canal. Y va a ser el miércoles 11 de noviembre, o sea, la semana que viene. Voy a repartir, voy a decir fecha, horario, fecha ya le he dicho, el 11. Pero la hora voy a decir hora española y vosotros ya pues más o menos calculáis. Mucha diferencia horaria no creo que haya, pero bueno. Voy a empezar a repartir este evento a partir de las 5 de la tarde, repito, 5 de la tarde, hora española, hasta las 8 de la noche, hora española. Vamos a ver, no creo que me... yo creo que... me imagino que antes ya, antes de que llegue a las 8, ya se habrán repartido todos, no lo sé, no lo sé. Pero bueno, aquí tenéis estos 30 Pokémon. No sé, yo os animo a que os apuntéis al canal. Aquellos que ya tengáis el Pokémon, no lo pidáis. O sea, en serio, si habéis conseguido el evento, permitir a otras personas que no tengan el evento que consigan uno. Yo más que nada quiero intentar ayudar a la gente a que consigan estos eventos. Quiero decir, más para adelante cuando salga Ibeltal, que creo que sale mañana justamente, también haré la semana que viene, no porque va este Pokémon, sino la otra, también repartiré Ibeltal y así sucesivamente. Y bueno, si hay mucha gente que se queda sin el Pokémon de Cherneas, bueno, intentaré hacer otra vez otro evento de estos para que podáis conseguirlo. Yo voy a intentar facilitaros eventos Pokémon que aquí no salgan, ¿vale? O sea, que solo salgan en Japón, porque es que lo veo yo un poco injusto que solo los reciban ellos cuando nosotros también nos estamos gastando nuestro dinero comprando estos juegos. Me imagino que en ese sentido todos pensaréis igual que yo. Entonces, lo que tenéis que hacer es fácil. Os suscribís al canal, me ponéis, por ejemplo, os voy a explicar. El miércoles 11, yo a las antes, 5 minutos antes de las 5, tendréis un vídeo en mi canal que pondrá: empieza evento Cherneas en el canal de Arlequina Lunática. Es un ejemplo. Y ahí os mostraré otra vez la caja con los Pokémon y como lo estáis viendo ahora. Ahí me tendréis que poner: mi código amigo es tal, me llamo tal y en el juego me llamo tal. Porque, bueno, es código amigo más el nombre. Vosotros lo que sí, registrarme antes para no estar tardando tanto. Yo os voy a dejar abajo mi código amigo y, bueno, de hecho os lo voy a poner aquí. Ahí estará apareciendo en
la información, os pongo el código y mi nombre en la consola, para ser exactos. Vosotros me ponéis lo mismo, vuestro código amigo, vuestro nombre en la consola, y me ponéis, en el juego me llamo tal, ¿vale? Este Pokémon, como pone aquí, se puede repartir tanto en el juego X, como en el Y, como en Rubí Omega y en Zafiro Alfa. Entonces no hay problema, porque en los cuatro se puede repartir. Nada más me lo pongáis en el vídeo, yo estaré conectada, o sea, solamente tendré que añadiros en el código amigo y ya os lo podré mandar. Por eso os digo que antes de empezar a apuntarme en vuestra consola, antes del día, para que no tardéis más de lo debido, y los Pokémon yo me imagino que van a volar, me imagino. A lo mejor me llevo una sorpresa y no lo quiere nadie, pero bueno, sería raro. Bueno, espero que esta idea os guste. Yo, si algún evento Pokémon de estos no lo habéis conseguido o algo, decírmelo, porque más o menos yo iré los miércoles e intentaré hacer algún evento de estos, no tan grande, porque es que esta vez me he emocionado, son 30, o sea, es una caja entera que voy a repartir, pero otros miércoles intentaré hacer otros eventos más flojitos, a lo mejor combinando varios eventos diferentes, para que todos podáis completar pues aquellos eventos que no tenéis, que no hayáis podido conseguir, o empezar a conseguir esos eventos que no... Es que habrá gente que tenga eventos sueltos y habrá otros que estén empezando ahora el juego y no tenga ningún evento, así que voy a intentar ayudaros poco a poco, despacio. No me pidáis todo de golpe, porque en serio, no tengo mucho tiempo, pero voy a intentar ayudaros. Como ya he dicho, este es el evento Shernea Shiny, evento que de momento solo está en Japón, de momento, no sé si más para adelante les dará el venazo y lo soltarán por aquí, pero bueno, eso que ya tenemos de más. Imagino que próximamente también subiré el de Iveltal, porque oye, yo voy a intentar facilitaros todo. Y el de Zigzagarde, bueno, subiré también ese evento, menos cantidad, porque es que es normal, no es Shiny. Pero bueno, poco a poco se irá haciendo esto. Bueno, espero que os haya gustado. Si le dais algún like, pues yo ya sé que esto os gusta y seguiré haciendo. Intentaré haceros más eventos e intentaré ayudaros en todo lo que pueda. Entonces, espero que os haya gustado y hasta el miércoles 11 de noviembre de 5 a 8. Sí, de 5 a 8. Hasta entonces.